¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una cápsula más de Yaquis TV. Vamos a platicarles de lo que fue el tercer día de pretemporada de los tricampeones Yaquis de Ciudad Obregón. Trabajaron de nueva cuenta en el terreno de juego del Estadio Tomás Oroz Gaitán, donde siguieron con el trabajo de preparación previo al arranque de la temporada 2013-2014 de la Liga Mexicana del Pacífico. En esta ocasión, los integrantes de la tribu empezaron, como es habitual, con el trabajo físico. Nuevamente se hizo hincapié en lo que es el trabajo defensivo con los serpentineros y los jugadores de cuadro, y por supuesto los receptores, que separados también tuvieron en esta ocasión un muy arduo trabajo bajo la supervisión del instructor de receptores, Héctor Estrada. Platicamos con el manager Eddie Díaz, que nos menciona precisamente del trabajo que vienen haciendo los jóvenes, quienes recibirán una oportunidad de lucir en los próximos torneos, sobre todo el de el torneo de los dos nogales que se celebrará la próxima semana. Sí, haciendo eco de lo que acabas de mencionar, los primeros dos días, aunque estuvo un poquito mermado por el agua, pero no dejamos de hacer las cosas que teníamos que hacer. Y el día de hoy, pues gracias a Dios, ya se fueron las nubes. Ya tenemos al Sonora que conocemos con un calor inmenso. Ya serán más fáciles los días. Eddie, obviamente son pocos días para poder ver el talento joven. Viene una pretemporada dura en Estados Unidos, sin embargo me imagino que ya has detectado varios muchachos que tienen gran talento. Sí, qué bueno, para que sean los jóvenes que tengan los primeros juegos, ya que tengo entendido que Kevin Flores está el día 16, Chapi por cuestiones familiares pues no va a estar en esos juegos en Nogales. Los cuates llegan el 16 o el 17, a lo mejor no jugarán los dos primeros partidos, pero los lanzadores jóvenes sí, van a tener la oportunidad de poder mostrar lo que tienen, y qué bueno, ya de ahí pues nos vamos añadiendo un poquito más. El 23 llegan gente como Bárbaro, Clark y estos jugadores. Bien, amigos, esto fue todo en el reporte del tercer día de prácticas, donde por cierto no hubo novedades, no hubo elementos de nuevo que reportaran en esta ocasión, así que el grupo siguió trabajando en el mismo número de cantidad. Los invitamos a que sigan, por supuesto, toda la información de los Yaquis en su sitio oficial www.yaquis.com.mx y por supuesto el canal de YouTube Yaquis TV Oficial, donde podrá encontrar los videos referentes a la pretemporada y toda la información, claro está, de los tricampeones de la Liga Mexicana del Pacífico.